Estamos en una veredita muy simpática que conduce de la ermita hacia el acantilado, llena de bares, restaurantitos de lo más pintoresco, de lo más simpático. Y allá nos vamos a tomar un cóctel de pisco en el Santos. Vamos a probarlo. Nuevo bar en Barranco, el Santos. Música. Música y al bar. Ya puse mi música y Javier me va a poner un trago. Javier, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Qué me vas a preparar? Este beso, pisco naranjal se llama. ¿Pisco naranjal? Sí. ¿Cómo lo haces? Empezamos. Colocamos primero la rodaja de naranja. ¿Este es de tu invención? No, básicamente, pero con un toque diferente, ¿no? Ah. Toque diferente. Se lo coloca un toque de goma. Un toque de jarabe de goma. Un toque de jarabe de goma. Chorrito. Chorrito. 1/4 de pisco quebranta la botija. 1/4 de pisco quebranta la botija. Ok. Y se completa con un poquito, 1 onza de Grand Marnier. De Grand Marnier. Rico Grand Marnier. Licor de naranja. Así es, exquisito. Si no hay Grand Marnier en la casa, lo puede hacer con un triple C, con cualquiera. ¿Cierto? Okay. Así es. Tiramos un poquito para que se... Ah, y tiene... Y completamos con... Un cubo natural recién exprimido de una naranja. Ah, rico, sencillo tu trago, rico, fresco para verano. Refrescante. ¿Ah? Exquisito. Buena pinta. Como un desarmador criollo. Sí. ¿Cierto? Así es. Un desarmador criollo más sofisticado. Más sofisticado. Qué rico para verano, para esa terraza tan bonita que hay acá. Espectacular. Otro, cuéntame. Tenemos otro que es el... Está bien rico, ¿ah? Me ha gustado. Bien a la naranja. Oye, qué rico se combina. ¿Qué pisco usaste? Quebranta, ¿no? Sí, quebranta en la botija. Sí. Bien rico. ¿Ahora qué vas a hacer? Ahora voy a preparar Suspiro de Santos. ¿Suspiro de Santos? Sí. Nombre estamos en el Puente de los Suspiros y en el bar de Santos. Así es. ¿Santos porque son santificados o...? Santo homenaje al Santos que no son religiosos, más que todo, ¿no? Sí. Llámese Santos, Santo Dumont, que es el creador, mentor de... ¿no? Santo Dumont. Sí. Piloto. Piloto. Claro. Bueno, ¿cómo es tu trago? A ver, cuéntame. Colocamos pisco la botija nuevamente, ¿sí? Pisco la botija. 1/4. Tabernero. Sí, 1/4. ¿Eso qué es? Esto es vainilla, esencia de vainilla. Extracto de vainilla, esencia de vainilla. Una cucharitita menos. Primera vez que veo que usan extracto de vainilla. Le echamos leche condensada. Leche condensada. Más o menos una cucharada. Ya. Luego leche evaporada. Leche evaporada. Sí, más o menos 1 onza y media. Y completamos con... La crema de cacao. Crema una de cacao onza. Es como chocolate. Así es. Ya, 1 oncita de crema de cacao. Eso va cocteleado. Tu Boston Shaker. Sí. En copa de martini. En copa de martini. Ya. Ahí. Un coctelito para antes de comer. Es un aperitivo. Un aperitivo. Muy bueno, riquísimo. ¿Sí? El mismo nombre lo dice, suspiro, ¿no? Suspiro. Se siente el aroma, el suelo, que es el suspiro. Suspiro limeño, ¿no? Pena, Javier. Es especial. Está bien, está bien. Vamos a ver si le hace honra a tu primer trago, porque el primero está buenazo, ¿ah? No, ya sé que le gusta. ¿Y qué le has echado encima? Y canelita. Y se le coloca canelita. Ya, pues acá me has hecho un algarrobina sofisticada. Buena, está bien, está bien. Ese es, así como hay creatividad en la cocina. Eso te lo...
Hay creatividad en el bar también. Ya vamos a ser famosos por todo el mundo con nuestros barmans. Salud, Javier. Salud. Rico, Javiera, rico saborcito de chocolate. Este traguito a mí me gustaría antes de comer en la noche un aperitivo, este a mediodía. Pero hoy día me tomo los dos. Bien. ¿Qué te parece? Bien, Johnny. ¿Por qué no aprovechas la oportunidad e invitas a nuestros amigos televidentes a tu local? Por supuesto, Johnny. Los invito a todo público en general, que estamos al pie del Puente de Suspiros, se llama Santos, para que disfruten de nuestra coctelería. Un sitio bien bonito, ahí sobre el Puente de los Suspiros, vengan a visitarlo. Mientras ustedes ven la lista de ingredientes, yo sigo brindando con Javier y con este rico trago de verano. Salud, Javiercito. Salud. Naranjal. Pisco naranjal. Pisco naranjal. Puentecito escondido entre follajes y entre añoranzas. Deja que guarde en tu grato silencio mis confidencias. Cuántas promesas de amor, cuántos juramentos de pasión se habrán hecho en este puente, si este puente hablase. Chabuca Granda le versó los poemas más lindos a Lima, acá, en Barranco, a estos viejos ficus, a este lindo puente. ¡Qué maravilla! Este es el rincón más bonito, más romántico del Perú. Vengan a verlo. Y las mejillas en flor, perfumada de magnolias, rociadas de mañanita, la veredita son... Por las rutas del pisco con Johnny Schuller, llega gracias al auspicio de Instituto del Vino y del Pisco de la Universidad de San Martín de Porres. Wong, colaboremos todos para salvar al planeta. Gran Pisco Finca Rotondo, Santiago Queirolo, Tabernero,